Y ahí también habrá que recordar, el PAN favorece a Salinas, ¿verdad? Porque esta mafia del poder, usemos el nombre para entenderlo, los dueños del PAN decidieron que no podían seguir atacando la elección de Salinas, porque si hubieran echado abajo la elección de Salinas, concluía en la cabeza en su actitud belicosa, hubieran dejado en la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas. Y lo que quería ese grupo del poder en México, dueño del PAN, era no que entrara Cuauhtémoc Cárdenas, sino que el candidato, el presidente fuera Salinas.